Saludos y buenas tardes desde donde quiera que nos estén viendo. Gracias por unirse para ver el espectáculo de esta semifinal. Es un placer, un auténtico placer tenerlos con nosotros. Hoy damos un paso más hacia el gran día y las expectativas crecen por momentos. La atmósfera y el ambiente dan mucho que hablar. La emoción que se vive aquí es algo que toca el corazón. Si a ustedes no les pasa, no se olviden de ir mañana al cardiólogo. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Bueno, solo queda un escalón más para la cita con el destino. No hay muchos partidos más importantes que este. No te falta razón. Y la verdad es que el público está creando una atmósfera digna de este acontecimiento. La mayoría de gente daría un brazo e incluso más por estar aquí hoy. Tenemos por delante un verdadero espectáculo que seguramente vamos a disfrutar al máximo. Partido inicial y el partido está en marcha. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Vaya, Luigi Buffon, es impepinable, es que no tengo ninguna duda. Personifica como ningún otro la regularidad y la excelencia. Te digo una cosa, es el portero perfecto, ¿eh? Virtudes de todo tipo, atajando balones, personalidad, lidera el equipo. Es una auténtica maravilla. Anda, que te lo has currado mucho. Aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. Urtagua la juega en largo. Cavani lo recupera. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Trata de colarla entre la defensa. Busca el disparo. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Donnarumma atrapa la pelota. Intenta superar la defensa por bajo. Parece que sale Mbappé. La juegan en corto. Las arriba y cabezazo. Çalhanoğlu. Prefiere jugar en largo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Suso. Quiere subir el ritmo. Mbappé. Paris Saint-Germain está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría. ¡Menudo disparo! ¡Gol Paris Saint-Germain! El Paris Saint-Germain se adelanta en el marcador. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol.
aumenta 7 tantos su registro goleador. Y se abre la lata. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Higuaín! Tiene que... ¡Higuaín! Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! Una combinación magnífica entre los dos. Queda claro que se complementan perfectamente. Higuaín anota el cuarto gol en este torneo. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponérselo difícil. El Milan trata de crear juego. Higuaín. Balón arriba. Suso. Balón largo del portero. Suso. Golpea. Ese disparo iba dentro. Cutrone. El Milan trata de crear juego. Centro de abate. La bombea fuera de peligro. Neymar. Higuaín. Recibe el balón. A ver, oportunidad de remate. Habría sido un gol espectacular. Hombre, la afición le agradece el esfuerzo al menos. Cavani. Que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Gran juego de toque. Se ha tirado con todo sin contemplaciones. Balón arriba. Esas no se perdonan. Lo intenta. Parada. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Un despeje providencial. Y el peligro se esfuma de momento. Busca destino. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Soso. Allá va el centro. Rabiot. La manda lejos y no se complica. Centro de Soso. Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada. Ni por eso se han podido marcar. Buena primera parte. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Escampo. Suena el silbato que da comienzo a la segunda mitad. Cutrone, que nos ha dejado una asistencia de gol. Intenta colar ese balón. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! La manda bien lejos para alejar el peligro. La pone de... ¡Llega la ocasión! Marco Verratti. Musacchio no dudó en interceptar. Musacchio quiere jugarla rápido hacia adelante. Çalhanoğlu. ¡Çalhanoğlu!
providencial parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? La envía al área. Neymar. Cavani. Trata de colarla entre la defensa. ¡Gol Cavani! La intención de remate era buena. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Rabiot. Pelotazo en largo hacia adelante. Intenta superar la defensa por bajo. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y repite otra vez. Abate. Saca ese balón. La intenta deslizar a través de la defensa. Prepara el disparo. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el... ¡Llega la ocasión! ¡Demasiado lejos! Esta jugada define lo que es un buen contragolpe. Perfecto contragolpe. Yo creo que mereció algo más. ¡Mbappé! ¡Qué habilidad! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. ¡La controla Neymar! ¡Balón en largo! ¡Eso es falta! Rabiot. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. El Milan va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Thiago Silva se hace con ella. El Milan golpea el balón. Interviene y la para. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Mbappé decide mandarla hacia adelante. La controla Higuaín. Y la aleja. Y vuelven a tener la posesión. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Cavani vuelca el juego a la banda derecha. Busca una fisura en la línea defensiva. Higuaín. Samu Castillejo supera la defensa y avanza. Samu Castillejo no ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Manda un pase en largo! El portero se hace con la pelota. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Dirigido de maravilla. ¡Mbappé! Ha echado a perder una ocasión clarísima. Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces. Pase atrás. Aparece el corte. Prueba el disparo. ¡Gol Paris Saint-Germain! Consigue
consiguen ponerse por delante en el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Es su segundo gol en esta competición. Bernat entra en el terreno de juego. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Esto es justo lo que estábamos esperando. Fíjate que su mayor peligro, y siempre lo digo, ¿eh?, es el cansancio. Si bajan el rendimiento lo van a pagar caro, seguro. El Milan va a disparar. Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Vuelca hacia la derecha. Una entrada dura, pero no hubo falta. El Paris Saint-Germain saca otro cambio rápidamente. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Juega hacia la banda derecha. Daniel Alves prefiere jugar en largo. ¡Vaya remate de cabeza! No ha habido suerte. Thiago Silva se libra del rival. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. De esta manera concluye el partido de hoy. Si quieren superar la eliminatoria, tendrán que darlo todo, vaciarse en el partido en casa. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? La verdad...